Cambiamos de tema, queremos contarle que efectivos de la capital potosina, efectivos policiales de Potosí, aprendieron ayer jueves al primer sospechoso del linchamiento de 4 policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos Oruro, crimen suscitado en mayo pasado en la zona rural del municipio de Uncía. Según el reporte de la radio Pío 12, el detenido fue identificado como Hilarión Escapa. Estaba cerca al mediodía de este jueves en la calle 9 de Abril del municipio de Yayagua cuando fue capturado por la policía. El sujeto, después de su aprehensión, fue conducido casi de inmediato a la ciudad de Potosí, donde se espera obviamente se cumpla con cada uno de los pasos dentro de este caso. La esposa y vecinos del aprehendido declararon que una camioneta ploma se atravesó en la calle. De allí bajaron 3 personas de civil e inmediatamente se llevaron al supuesto principal sospechoso de lo sucedido. El teniente coronel Marcelo Tejerina, autoridad policial de Yayagua, aclaró que efectivos de la ciudad de Potosí actuaron en dicho operativo.